Bienvenidos a una edición más de este su programa Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Soy Jesús Núñez y esta semana nos vamos en vuelo directo a la ciudad de Taxco, Guerrero, México, a vivir la experiencia del vuelo en parapente en el evento Taxco Explore. También conoceremos más de esta hermosa ciudad colonial de Taxco, Guerrero, aquí en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Amigos de Vuelo Libre, soy Jesús Núñez y a mis espaldas se encuentra Taxco, Guerrero. Vamos a vivir la experiencia del vuelo en parapente en esta primera edición de Explora Taxco. Acompáñenos aquí en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. A poco más de 2 horas de la Ciudad de México, en el estado de Guerrero, se encuentra la ciudad de Taxco de Alarcón, comúnmente conocida por los mexicanos como Taxco. Taxco es uno de los destinos turísticos más hermosos de todo México. Esto se debe a que la ciudad preserva gran parte de su arquitectura virreinal. Taxco en su antigüedad fue uno de los principales centros mineros del país, en donde sus yacimientos de plata le dieron gran fama a la ciudad. Taxco puede ser recorrida a pie, ya que sus hermosas calles empedradas se caracterizan por su inclinación, y casi todas ellas desembocan en bellas plazas. Su aspecto virreinal se puede admirar en sus antiguas y conservadas construcciones, como casitas y palacios. Un ejemplo de esto es su hermosa catedral, el Templo de Santa Prisca, construido en la década de 1750, dedicado al culto católico y protección de todos aquellos quienes se dedicaban a la minería. Actualmente Taxco y sus alrededores se han convertido en el lugar ideal para los deportes de aventura, y no podían faltar los deportes aéreos. En esta ocasión, Taxco fue la sede del evento denominado Taxco Explore, en donde más de 40 pilotos procedentes de 15 naciones se dieron cita para sobrevolar los alrededores de Taxco. A ver, Chema, bueno, ustedes estuvieron apoyando en la logística de los vuelos tándem para los medios de comunicación. 2 días prácticamente los que se volaron. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues sí es un lugar técnico para eso. O sea, sí hay que tener un poco de más cuidado que en otros sitios, pero yo creo igual lo disfrutamos muchísimo. Sí. El contra es de que, pues, para subir aquí sí hay que dar muchas vueltas, o sea, quedarse en la termal, y pues eso a los pasajeros a veces les provoca mareo, sí, ¿no? En la mayoría.
Pero no, bien bonito. A mí me encantó el sitio este, aunque sí. Más sí, hay que, dices, ¿no? Hay que estar más alerta de lo costumbre, pero está bien bonito. Y en general, ¿cómo lo viste el evento ya? No, pues el evento, ojalá hubiera más apoyos, ¿no? Exacto. Para organizar más eventos de este tipo. Más promoción, que la gente conozca más del deporte. Que vean que es seguro. Gracias. Que vean que es accesible. Y que es una manera de ver desde otro punto de vista lugares atractivos como lo es Taxco o los lugares donde se practica este deporte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Enrique Herrera y tuve el privilegio de ser invitado a este evento que se llama Explore el Taxco, para venir a hacer un poco de promoción de la actividad. Y la verdad quedé muy satisfecho. Es un sitio totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a volar, por el hecho de que casi no hay aterrizajes, pero como zona es muy buena, Taxco está precioso, no tenía el gusto de conocerlo, este pueblo mágico, la montaña, muy bien. Para esta ocasión pues me traje un parapente de alto rendimiento, pero sin ser competencia, por lo mismo que no conocía la zona. De verdad, muy bien, algo totalmente diferente. Es para nivel avanzado definitivamente, para pilotos que saben perfectamente lo que hacen de alto rendimiento, pero tiene un gran potencial. Hay una zona muy cerca que se llama Igual, con el mismo potencial, muy bueno. Y pues nada, vale la pena venir y conocer el pueblo, volar gente avanzada, como le decimos, y darle promoción a lo que es los deportes. Sigan viendo Vuelo Libre. Mantente en contacto con nosotros a través del correo electrónico, Facebook y Twitter. Estás viendo Vuelo Libre.